Hola, ¿cómo están? Este es mi primer intento de vlog. Vamos a ir a IKEA a ver precios y diseños. Con mi esposo compramos un apartamento. Bueno, todavía estamos en proceso a que nos entreguen las llaves y finalizar todo, pero estamos más en un sí que en un no. Como saben, o si no saben, aquí los apartamentos y casas, cuando tú compras, te los entregan vacíos, sin nada. A diferencia de pues cuando tú rentas, que te lo entregan con cama, con muebles y con todo lo demás que necesitas. Solo necesitas mudar la ropa. Así que pues IKEA tiene diferentes diseños que a mí me gustan para casas pequeñas, porque nuestro apartamento es pequeño. Este mueble en particular me gustó por el precio, pero al sentarnos, la verdad es que no se sentía muy bien. Se sentía como una silla de comedor con un poco de respaldo para la espalda. Así que no me gustó. Pero bueno, al final creo que es para lo único que me va a alcanzar. Y yo seguí viendo muebles, la verdad, con fe y esperanza en que me va a alcanzar para algo mejor. Y pues sí, o sea, los precios no eran los mejores. Obviamente todo ha subido por la inflación. No es algo que me sorprenda ahora. Este mueble es el que me cautivó a mí. 1400, la verdad, estaba 10 de 10. El color, pues, me gustó también. Pero pues yo le dije a mi esposo, vamos a ver a otro lugar, porque he visto que en Harvey Norman siempre tienen promociones y este mueble lo vi parecido y estaba como 800. Así que le dije, no, vamos a ir a ver de regreso y pues si podemos lo reservamos. Aunque pues ustedes no me están preguntando, pero yo les estoy contando, no tenemos mucho dinero para amueblar nuestra casa. Pero aquí pues vamos y esta mesa en particular me gustó porque la puedes doblar y ponerla pues aparte para ahorrar espacio. Igual hay que pensar en las sillas y este monto se triplica por 4, por 6, dependiendo de cuántas sillas tú necesites o quieras. Claro, pues hay muchos diseños de sillas y muchos precios que tú puedes pues elegir y comparar. También nos fuimos a la sección de cocinas, porque yo tengo inducción donde estamos viviendo y no pienso renunciar a este privilegio de cocinas con inducción. Y claramente pues puse a ver los muebles que tenía IKEA y la manera en que ellos ordenan, porque está bonito. Y me llamó la atención también esto de ocultar el bin abajo del fregadero o pues el bote de basura. Y también poner las toallitas aquí muy ordenadas para que se sequen también y combatir la humedad irlandesa. Luego pues me dio hambre. La verdad es que yo siempre vivo con hambre. Y nos fuimos al comedor de IKEA. Los precios son bastante accesibles. Puedes comer por 8 euros por persona, obviamente. Y la comida está bastante bien. Pedimos un pollo schnitzel y unas albóndigas. Y claro, pues comenzamos a comer con una vista espectacular de la construcción en IKEA. Así que muchas gracias por ver hasta aquí. Hasta luego.